El tema que me habéis propuesto tiene múltiples formas de abordaje. Una, que está presente en algunos de los libros que ha citado Gonzalo, pues es un tipo de fundamentación sobre la presencia pública de la religión y concretamente del cristianismo, de carácter más, vamos a llamar, endógeno, más desde el interior de las fuentes del cristianismo. Cabe otra aproximación que puede ser más histórica acerca de cuáles han sido también los tipos de relación entre religión y política desde el punto de vista cristiano. Hace justo una semana estaba en Roma, en la Universidad de la Sapienza, donde pues me habían propuesto reflexionar sobre el papel de Pablo VI, fue la beatificación el domingo pasado, sobre el papel de Pablo VI en la transición política en España a la democracia. Y realmente, bueno, pues en aquel contexto era un departamento de ciencias políticas de la Sapienza, bueno, pues se veía como desde un punto de vista histórico el papel de las minorías religiosas había sido determinante para el advenimiento o la construcción y el establecimiento de la democracia en el mundo, en Estados Unidos. De hecho, la primera libertad como libertad individual es la libertad religiosa, la libertad espiritual. Y ciertamente la idea de una distancia nacida de la doble fidelidad a Dios y a la autoridad política, en esa dualidad que crea el cristianismo, esa dualidad es capital para entender con el paso de los siglos el residuo que ha ido quedando de ese alma, de esa espiritualidad, de esa conciencia que reside en el individuo personal, que le permite, en último caso, desobedecer a la autoridad política, le permite desobedecer al poder político, y este residuo acaba siendo un elemento capital en todo lo que fue la crítica a todo lo que fue la legitimación del derecho divino de los reyes, de la monarquía, dando sustrato y dando base a lo que fueron después los desarrollos democráticos. Ahí, como el conciliarismo fue un avance de lo que es el moderno parlamentarismo, etcétera, etcétera, por ahí podía haber también todo un tipo de fundamentación. Sin embargo, no voy a adoptar ni la primera perspectiva ni la segunda perspectiva, ni una perspectiva más teológico, bíblica, de fundamentación, ni tampoco una perspectiva desde un punto de vista de análisis histórico, sino que voy a adoptar una perspectiva más sociológica, más politológica, en la cual no me voy a referir tanto al deber ser de estar de la religión en la vida pública, cuanto a la bruta facta del hecho de cómo la religión está en la vida pública, está en la vida política, es más, incluso está más de lo que se podía pensar a fines del siglo XX, y el siglo XXI se ha inaugurado con una vuelta de la religión a la política, en un sentido amplio, en un sentido de vida pública. Y es que, de hecho, durante décadas se ha considerado que la premisa de la inexorable privatización de la religión, y habiendo desaparecido prácticamente de la agenda política, sin embargo, realmente a tenor de estos hechos, tales predicciones han resultado estar absolutamente equivocadas. Como ejemplo, en el año 2006, la revista Foreign Policy, no es una revista de teología, tomó por título Dios vuelve a la política. Y decía lo siguiente: se suponía que la religión iba a desaparecer a medida que se extendiera la globalización y la libertad. Pero en lugar de ello, está experimentando un fuerte auge en todo el mundo y con frecuencia determina los candidatos que ganan elecciones. Y la intervención divina, dice, no ha hecho más que empezar. La democracia está dando voz a los pueblos que quieren hablar de Dios cada vez más.
Voy a intentar presentar algunos de los vectores de esta vuelta de Dios a la política. Voy a plantear concreciones desde el ámbito español, pero voy a hacer esta reflexión teniendo una perspectiva global, una perspectiva internacional. Primer vector de esta repolitización de la cuestión religiosa. Primero es el choque de civilizaciones. El sociólogo norteamericano Huntington propuso, y el valor que tiene la propuesta de Huntington es que fue bastante antes del 11 de septiembre. Él propuso la tesis del choque de civilizaciones ya en 1993. Él decía que tras la caída del muro de Berlín en 1989 y con él pues esa división del mundo en bloques entre el colectivismo socialista y el capitalismo liberal, pues que en lugar de advenir pues lo que parecía ya la Pax Mundial, pues sin embargo el conflicto geopolítico no iba a desaparecer, sino que se iba a transformar y que se iba a reproducir bajo la emergencia de factores culturales, como choque de civilizaciones. Fijaros que esto se anticipa a todo lo que ha sido luego, por ejemplo, el terrorismo yihadista, y fijaros que todavía, ahora en el 2014, en El País escribía Nathan Gardels, que sobre el caso de Crimea decía, ¿por qué Putin quiere apoderarse de Crimea? Y entonces sostiene que dice, más que el regreso de la Guerra Fría, nos encontramos ante la punta de un choque de civilizaciones en la actual era posamericana. La convergencia de modelos económicos provocada por la globalización y la difusión de la tecnología, en lugar de crear un mundo plano y homogéneo, ha acentuado las diferencias y la reafirmación cultural y política. En el caso de Crimea, estamos ante la reafirmación de la civilización ortodoxa y eslava, una precisamente de las ocho grandes civilizaciones en las cuales la religión tenía un papel determinante que esbozaba Huntington. En este nuevo paradigma de conflicto mundial sobre la base de los choques culturales, ahí la religión adquiere un papel muy importante por dos razones. La primera es por su capacidad para demarcar la identidad. La lengua o la nacionalidad pues tienen capacidad para demarcar identidades, pero una persona puede hablar perfectamente árabe y francés. Y también puedes tener la doble nacionalidad. Puede ser de nacionalidad árabe, siria, por ejemplo, o libanesa, y puede ser de nacionalidad francesa. Lo que una persona no puede ser a la vez es católica y musulmán. En ese sentido, la religión tiene una capacidad de demarcación de identidad que no tienen otros de los factores que efectivamente contribuyen a la formación de identidades. Una segunda cualidad, y es la capacidad de representación global. La religión es un actor a la escala de nuestro tiempo. Estamos en una época de globalización, y en una época de globalización, pues ser marroquí es ser un país muy pequeño. Ser español es un país muy pequeño, que representa pues, a 40, 50 millones de habitantes. Sin embargo, ser católico, estamos hablando de una identidad que comparten 1.200 millones de personas en el mundo. Esa es una identidad de escala global. O ser musulmán, estamos hablando de una identidad compartida por millones de personas en el mundo. Entonces, aquí la religión ocupa en el marco de la globalización un papel en la construcción de identidades realmente potente. Fijaros que esto no lo ha dado ningún plan de evangelización ni ningún plan pastoral de ninguna conferencia episcopal. No, o sea, no es que la relevancia
política de la religión venga dado por decisiones concretas de autoridades religiosas, sino que viene dada por el conjunto de cambios estructurales, culturales, económicos, tecnológicos que se están dando en el mundo, los cuales, moviendo el tablero, de repente colocan en una posición de oportunidad a unas tradiciones religiosas que ahí están. Recordáis que, y ahora paso al caso, a la aplicación en nuestra situación en España, recordáis que en el año 2004 sufrimos un atentado en el que murieron 198 personas aquel 11 de marzo. Aquel 11 de marzo, de alguna manera, nos golpeó a la sociedad española precisamente con esto del choque de civilizaciones, que parecía una teoría externa que no tenía que ver con nosotros. Nos golpeó. Y de hecho, de inmediato hubo que pensar, primero, cómo actuar al interior del país con las comunidades islámicas que iban tomando arraigo en España, y por otro lado, debíamos pensar en nuestra relación. Somos España, somos un país que en su historia ha habido una presencia de siglos musulmana, y a la vez somos un país en estrecha relación en el marco mediterráneo con todo lo que es la zona de influencia, de implantación en los países árabes del Islam, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y ahí es donde vino una propuesta que planteó Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores. Moratinos es un hombre católico practicante, y este hombre postuló el hacer aquel programa de alianza de civilizaciones. Entonces, se trataba, en la relación con nuestro entorno, en las relaciones internacionales, se trataba de, si se hizo, crear una alianza con Turquía. Turquía, fijaros que es un país islámico, país democrático. Que a veces se piensa que no es posible, no son compatibles democracia e islam. En Turquía nos encontramos con un país en el que es compatible la democracia y la mayoría musulmana. Bien, pues ahí se hizo una alianza, y hoy Alianza de Civilizaciones pues es un programa de Naciones Unidas. Es un programa al que están suscritos pues más de un centenar de países. ¿Con qué idea? Con la idea de que ese choque civilizatorio que propugnaba Huntington no sea la ley que presida las relaciones internacionales, sino que las relaciones internacionales estén presididas por el diálogo, por la comprensión, por el conocimiento mutuo, por favorecer el diálogo interreligioso. Fijaros que inicialmente, al menos aquí en España, cuando se planteó la idea de alianza de civilizaciones, lo que pretendían los diplomáticos que estaban en este ámbito, pretendían no introducir para nada los temas de religión en el diálogo de alianza de civilizaciones. Sin embargo, acabaron necesariamente por entrar, y la presión de los otros países que iban entrando en alianza de civilizaciones acabó por introducir la cuestión religiosa dentro de Alianza de Civilizaciones, de tal manera que ha habido seminarios muy importantes sobre antisemitismo, ha habido seminarios importantes sobre islamofobia, y ha habido seminarios importantes, este lo propuso Moratinos en un foro de Alianza de Civilizaciones en Brasil, que luego se desarrolló en Florencia, sobre cristianofobia, en el cual, bueno, pues conseguimos que, por ejemplo, desde la Iglesia Católica, tanto en España como desde el Vaticano, hubiera una participación en este tipo de foros, aunque inicialmente la posición era decir, por parte de, desde la Iglesia Católica, no, los asuntos de diálogo interreligioso nos pertenecen a las religiones, aquí que no entren los políticos. Sin embargo, desde Alianza de Civilizaciones decía, oye, la religión
incide en la violencia, incide en la en el extremismo, con lo cual esto es un tema político, no es un tema solo de las religiones. Bueno, ahí hay movimientos que se han ido produciendo, pero al final fruto de la necesidad de afrontar lo que estaba significando esa religión en el cambio mundial. Voy ahora a apuntar un segundo vector de este proceso de cambio. Lo voy a llamar, el anterior era el choque de las civilizaciones, este le voy a llamar el poder de la identidad. Cojo la expresión de Manuel Castells, sabéis que es un sociólogo catalán que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, y este hombre a finales de los 90 escribe una trilogía, la era de la información, era la heterogénea, que intentaba de, bueno, pues como sistematizar, organizar, dar alguna lógica al proceso de cambio que se estaba dando en el mundo. Bien, pues él un volumen lo dedica a la política, otro volumen lo dedica a la economía y hay otro volumen, el segundo, que lo titula, que lo dedica a la cultura y lo titula El poder de la identidad. Esta es la expresión que, con la que yo quiero transmitiros esta segunda idea. Bueno, pues él sostiene que en un mundo en cambio acelerado se produce una disfunción entre lo tecnoeconómico y el sentido de la vida de los ciudadanos. Este acelerado ritmo de cambio económico y social ha generado un vacío. De hecho, estados, tradiciones, pautas culturales que proporcionaban un orden al individuo, un esquema, una casa, un lugar en el que dar sentido a lo que ocurría, sin embargo, ha creado un vacío que, él dice, tiende a ser cubierto a través de la identidad. La identidad se torna en este proceso de cambio en aquella fuente de sentido de los individuos en un mundo global en el que los cambios le hacen sentirse desorientado, vacío, etc. Él habla de cuatro fuentes de identidad. La primera, la basada en la nación, emergencias nacionales. Esto lo escribe en 1999. Entonces, hemos visto cómo efectivamente ha habido un proceso de emergencia de identidades nacionales. Lo tenemos aquí, por ejemplo, con el tema catalán. La fundada en identidades locales. Él habla de los equipos de fútbol y de las ciudades. Efectivamente, en este ámbito de los equipos y de la afición al fútbol, también hay habido pues, toda una construcción, y hoy hay una construcción enorme de identidad. Otro, tercero, él habla de la naturaleza, la tierra, la reivindicación indígena, recordar que posteriormente fueron los gobiernos de Morales y de Correa. Esto lo escribió antes. Desde el ámbito ecologista, la tierra. Y la cuarta es la identidad asentada en las religiones. Entonces, él dice, todos estos movimientos, en general, comparten una visión, no los de fútbol, etcétera, pero sí los que tienen un desarrollo político mayor, sí plantean son movimientos de resistencia al proceso de la globalización y afirmación de una identidad frente a la globalización. Y él dice, bueno, pues que hoy por hoy estos movimientos, él lo escribía en 1999, pueden considerarse como minorías sin relevancia, dice, pero atención, que pueden transformarse, si lo hacen con éxito, en mayorías relevantes para incidir en la orientación de los cambios en el futuro. Y él hablaba del ejemplo de lo que había significado el movimiento feminista, que fue de minorías en los años 60 o incluso en los años 70, y sin embargo, poco a poco, el movimiento feminista de ese momento de resistencia a la sociedad había conseguido hoy un proceso de transformación del ámbito del trabajo, del ámbito de la familia, de las relaciones interpersonales en la pareja, etcétera, etcétera, había implicado en lo económico una transformación pues, relevante, ¿no? Entonces, bueno,
quien dice que hoy, efectivamente, pues el catolicismo y de la mano, por ejemplo, de lo que está siendo el pontificado de Francisco, no pueda ser un ejemplo de esta forma de estar, probablemente respecto a los cambios culturales, un tanto en resistencia, como ha estado el catolicismo en estos años atrás, a pasar a convertirse en una, en uno de los grandes vectores de influencia de las grandes instituciones, de influencia en la orientación de los cambios en el mundo. ¿Qué ocurre? Que el poder de la identidad tiene riesgos muy importantes y uno de sus derivadas, una de sus derivadas es el extremismo político, la justificación religiosa del terrorismo. Es el caso, por ejemplo, del grupo yihadista nigeriano, Boko Haram. Todavía ayer o anteayer sale la noticia de que habían secuestrado otras 100 mujeres. Fijaros que en el vídeo que reivindicaba el secuestro inicial, el de las 223 adolescentes nigerianas, el líder, Sekou, comenzó diciendo: yo secuestré a vuestras hijas y voy a venderlas en el mercado en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Esta evolución está connotando de valores negativos a la religión, a toda religión. En nuestra sociedad secular, esto no es solo un tema de los musulmanes, no es solo un tema de extremistas, esto es un tema que afecta también a la religión católica y también al cristianismo. Hay una visión creciente de la religión en la que se asocia a secta, a intolerancia, a conflicto, a discriminación, a violencia. Así que está cobrando fuerza la pregunta de si la religión es realmente una fuerza de bien para el mundo. Hace unos años se planteó en Toronto un debate que va teniendo así proyección mundial, los debates Manx, entre Tony Blair, se había convertido al catolicismo, y un escritor ateo, Chris Hitchens, que falleció ahora en el 2011. Pues este escritor sostenía que la religión lo envenena todo, que es por definición absolutista, exclusivista y factor de odio e intolerancia. Y ponía como muestra la guerra de los Balcanes, el genocidio de Ruanda, y decía: mientras como en el conflicto palestino-israelí hay religiones por medio, es un conflicto irresoluble. A mí me ha parecido que cuando el Papa ha decidido ir a Tierra Santa y ha decidido intervenir de alguna manera convocando esa oración entre el líder israelí y el líder palestino, Abbas y Rabín, en el Vaticano, me ha parecido que, o sea, ha tenido un ojo exquisito precisamente desde este diagnóstico. Es decir, cuidado, que hoy la religión, en su credibilidad y en su plausibilidad a nivel mundial, está tocada de ser fuente de violencia y fuente de conflictos irresolubles, en lugar de ser ese factor de paz que para nosotros tiene la religión. Entonces, aquí esto hay que mostrarlo con hechos concretos, hay que mostrarlo con acciones concretas. Y creo que todo lo que hagamos en favor de un diálogo interreligioso hoy en nuestra sociedad es muy relevante para ganar plausibilidad a lo que es el mensaje de paz, de que Dios es un Dios de paz. Porque hoy los mensajes de que el Dios es un Dios de guerra son demasiado repetitivos, son y tienen demasiada fuerza en el mundo con hechos realmente demoledores para lo que es la propuesta de salvación de las religiones. Eso sí, a esta idea del escritor Hitchens sobre que la religión lo envenena todo, le respondía Tony Blair: es cierto que en un mundo sin religión desaparecerán los fanáticos religiosos, pero ello no implicará la desaparición del fanatismo. Aducía que en el siglo XX
Hitler, Stalin, Pol Pot, sostenían visiones que menospreciaban la religión, pues consideraban la obediencia de la voluntad de Dios como cosa propia de seres débiles. Tercer vector de este proceso. Los procesos migratorios. Bueno, pues las sociedades democráticas occidentales son cada vez más heterogéneas. La inmigración ha configurado un paisaje humano, religioso, multicolor. En España, en 10 años, del 2000 al 2010, aunque ahora se ha frenado, pero pasó la inmigración de un 2% a un 12%. Este proceso ha transformado barrios, ciudades, pueblos, pero este proceso no es armónico. Hemos visto en los años anteriores cómo en países con una tradición inmigratoria que viene de más atrás, como Francia o el Reino Unido, se han ido poniendo en evidencia dificultades de integración y graves consecuencias sociales y políticas. Fijaros que entre los que están militando en el Estado Islámico se ha nutrido de muchísimos jóvenes que proceden en su educación de que siendo de familia árabe, no obstante, proceden, su educación ha sido occidental, en el caso de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de España. Hemos sabido que importantes activistas pues se han alistado aquellas realmente todo este proceso de inmigración ha supuesto un cambio, y ahora voy con el caso español, un cambio muy importante. Recordéis que Zapatero en el año 2004, justo cuando pues, fue el inicio de la primera legislatura socialista, ahí dijo un eslogan que quedó con fuerza en los medios, que es: más gimnasia, menos religión. Pues curiosamente, después del 11 de marzo, hubo que plantearse, antes os he hablado de las consecuencias en política internacional, pero en la política nacional hubo que plantearse cuál era la política hacia el mundo musulmán interno, el que forma parte ya de nuestra sociedad. Y allí, al principio, Alonso pues dijo una burrada, que era decir: vamos a mandar agentes del CSIS a controlar los discursos de todos los imanes en todas las mezquitas, las predicaciones. Y eso fue pues lo que parecía ser la manera de intentar combatir el terrorismo islámico, pero luego se fue desarrollando toda una labor de creación de una fundación, Pluralismo y Convivencia. No sé si la conocéis, pero si no la conocéis, entrad en la página web de la Fundación Pluralismo y Convivencia, porque se ha desarrollado ahí una labor muy valiosa. Una de las líneas ha sido el estudio en todas las comunidades autónomas del pluralismo religioso en España. Un estudio que están en publicaciones bien trabajadas, bien hechas, se han hecho normalmente con investigadores sociales de universidades, y hoy hay un retrato muy importante de una sociedad que está en cambio, una sociedad que de la mano de la inmigración, de la mano de las libertades, de la mano del cambio cultural, está transformándose desde el punto de vista religioso. Pero no solo han desarrollado una labor de análisis y de conocimiento, sino que desde esta fundación se ha desarrollado todo un ámbito de reflexión sobre las políticas, sobre todo autonómicas y locales, en relación al componente religioso de la sociedad y del componente religioso de ese pluralismo. ¿Qué ocurre? Que un ayuntamiento, el de Bilbao, tiene que plantearse si da permisos a minorías musulmanes para crear una mezquita en unos bajos de un edificio. ¿Qué ocurre? Que se organizan manifestaciones frente a
frente a la creación de esa mezquita porque se la tiene medio. En el momento en el que el inmigrante adquiere personalidad y proyección cultural, adquiere visibilidad, y en ese sentido la religión a través de una mezquita o a través de una iglesia de Filadelfia, en el caso de una minoría gitana, o a través de una de un centro de culto protestante, en esa situación, esa visibilización, ahí se ve que la tolerancia de nuestras sociedades es una tolerancia limitada, y ahí es donde se produce la reacción. De tal manera que se convierte para ayuntamientos en un elemento de conflicto social por el cual ven amenazado su electorado y sus votos y acaba convirtiéndose en factor de políticas. Recuerdo cómo el concejal de urbanismo de Bilbao y hoy alcalde decía, a ver, aquí no estamos hablando de teologías, estamos hablando de urbanismo. A mí me quedaron ganas de decir, no estamos hablando de teologías, estamos hablando de derechos fundamentales, porque hay un derecho que es el de libertad religiosa. Y las minorías tienen derecho a que su derecho a la libertad de culto se pueda desarrollar en el marco de ámbitos normalizados de convivencia, de barrios, etcétera, y no trasladarlos a polígonos industriales. Bueno, pues en todo este ámbito vamos a hablar de los enterramientos. Al final, personas que viven y que quieren ser enterradas conforme a su rito musulmán, eso significa unas exigencias para unos cementerios para las cuales no estamos habituados, porque damos por descontado que la manera católica de enterrar, incluso sea para enterrar a personas que no son cristianas, pues es la convencional y la habitual. Y no, hay maneras de enterrar que son distintas, que proceden de otras prácticas religiosas y a las cuales hay que dar un lugar si queremos que nuestra sociedad sea una sociedad inclusiva, si queremos que nuestra sociedad sea una sociedad que propicie la integración y no acabemos como ocurrió en Francia hace unos años, en los cuales, pues desde un principio de política asimilacionista, parece que acabarán integrándose todos en la sociedad. Y sin embargo, pues lo que acaba viendo es coches incendiados a punta bala, a por miles, en Évry, como ocurrió hace unos años, precisamente siendo alcalde de Évry Manuel Valls, el actual primer ministro francés. Fijaros, os decía que Zapatero dijo, más gimnasia, menos religión, y acabó esta fundación, creada por el Ministerio de Justicia, en principio, en colaboración con la editorial SM y con las organizaciones musulmanas en España, acabó por publicar libros de enseñanza de Islam en la escuela pública en España. Y ha sido el primer país europeo que ha desarrollado, porque hay lugares en los que se educa en Islam, pero es una educación en lengua árabe, con lo cual pues no sabes muy bien qué se da. Se va a dar con apuntes, no sabes qué se está dando. Por ejemplo, uno de los elementos de conflicto a la hora de elaborar estos libros fue las fotos en las que aparecían mujeres y hombres, por ejemplo, pues la altura a la que tenía la falda la mujer. Ese fue uno de los elementos de disputa entre el gobierno y UCIDE, la Unión de Comunidades Islámicas de España. Y claro, ahí, o por ejemplo, que apareciera en el libro pues una foto en la que pues hay un padre que está cuidando a su bebé. Bueno, pues desde el punto de vista de valores constitucionales se consideraba que había ahí que defender una perspectiva de igualdad y eso, bueno, se fue dialogando y finalmente ha quedado en conformidad para todos. Y de eso, de más gimnasia, menos religión, pues al final, de hecho, pues el gobierno español financió la publicación de libros y la elaboración de libros de enseñanza islámica en España. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que los laicistas dicen, bueno, solo nos faltaba esto. Ya teníamos una religión y estamos hasta el gorro de esa religión como para encima ahora tener no una, sino varias. Y encima la islámica, que con lo de las mujeres y tal. Entonces,
Realmente ahí, fijaros cómo, de haber un planteamiento inicial de, en la política, no religión, nos fuimos entrando en, no, no, la política debe haber, en la política debe haber política religiosa, y debe haber una política religiosa al servicio del bien común, al servicio de la cohesión de la sociedad. Bueno, voy con ya ahora el cuarto vector de este proceso de vuelta de la religión a la vida pública. Por favor. Es el de la polarización política sobre los valores. De quien cojo esta expresión es de quien tomo esta expresión es de un sociólogo Inglehart, que es el sociólogo del cambio cultural. Conocéis pues los trabajos de González Anleo, conocéis los trabajos de Javier Elzo, todo lo que han sido los estudios sobre el cambio de valores, de la juventud, etc. No, estos estudios están basados en lo que ha sido el gran modelo que ha desarrollado de cambio cultural a nivel mundial, primero a nivel europeo y luego a nivel mundial, Inglehart. Bueno, Inglehart, su idea, la tesis principal es que en lo que es el cambio generacional va parejo a él un cambio cultural. Él, desde la teoría de las motivaciones y de las necesidades de Maslow, pues lo que dice es cómo hubo unas generaciones en la posguerra a nivel mundial, posguerra española, unas generaciones que viven la necesidad del orden, de la seguridad, viven las necesidades económicas como necesidades básicas, pero que luego ya, una vez de que se produce el desarrollo económico, el avance del bienestar y el crecimiento a lo largo de los años 60, 70, ya las necesidades que van viviendo las nuevas generaciones son necesidades no materiales, sino postmateriales. Y entonces estas necesidades postmateriales, pues él habla pues de la necesidad de autorrealización personal, de la necesidad de participación, de determinadas, de otro tipo de necesidades que no son las más básicas desde un punto de vista de seguridad material o de seguridad física. Y esto, claro, va haciendo cambiar progresivamente las prioridades de acción de los gobiernos. Estas necesidades se transforman en nuevas demandas. Recordáis que en los años 70 hubo varios movimientos que eran el movimiento ecologista, el movimiento pacifista, el movimiento feminista, el movimiento de cooperación internacional, movimiento de derechos humanos, toda una serie de movimientos que son minoría. Bien, ¿qué ocurre en los años? El movimiento gay era una minoría. ¿Qué ocurre en los años ya 2000, lo que es el cambio de siglo? Pues que conforme a ese cambio cultural, esas nuevas demandas también van conformando, van obligando a los partidos a plantear nuevos programas políticos. Entonces, fijaros que el programa concretamente del Partido Socialista en lo que fue el año 2004, en esa primera legislatura, estuvo centrado en la igualdad de género, estuvo centrado en el matrimonio homosexual, estuvo centrado, recordáis lo de la guerra de Irak, en un planteamiento de pacifismo, vamos a llamar, más radical que lo que había sido anteriormente con la OTAN, etc. Bien, incluso desde el punto de vista de la cooperación hubo cambios muy importantes y hubo un aumento del porcentaje de cooperación al desarrollo, también en el desarrollo de energías renovables, es decir, un conjunto de políticas que tenían que ver con el cambio cultural. ¿Qué ocurre? Que si estamos hablando de cambio cultural, cambio de valores, y no estamos hablando de reforma laboral, no estamos hablando de creación de puestos de trabajo, no estamos hablando de cómo hacer crecimiento económico,
Cuando hablamos de ahí, quienes adquieren relevancia pues son los sindicatos, quienes adquieren relevancia son las empresas. ¿Pero qué ocurre? Estamos hablando de cambio de valores, de cambio cultural. Entonces, en la sociedad, ¿quién adquiere relevancia? ¿Quién representa los valores? Religión, en el caso español, pues en particular la Iglesia Católica. De tal manera que en aquella medida en que la polarización política entre izquierda y derecha se plantea no sobre qué política económica hacemos o qué política de empleo hacemos, sino que se plantea sobre el cambio de valores, entonces quien adquiere relevancia y quien es llamado y quien es convocado a estar en la esfera y en el ágora política es la religión. Y esto es lo que ocurrió en el periodo del año 2004 al 2008, en el cual de alguna manera se dio una situación en la que para el gobierno socialista, la Iglesia Católica se convirtió en el adversario político. O sea, el primer partido de la oposición, la Iglesia Católica, era la que organizaba las manifestaciones. Y por otro lado, para la Iglesia Católica, el Partido Socialista, el gobierno socialista, era un adversario antropológico. ¿Religión o política? Era la cuestión que planteabas. Bien, esta situación pues realmente llevó a un proceso de repolitización en el marco de lo que es la política española, pues muy fuerte. Recordáis que incluso pues al final de la legislatura acabó con una acusación en aquel acto de Colón en la familia de aquí lo que ha habido es un retroceso de derechos y por parte pues del gobierno socialista pues reivindicando que la Iglesia vaya a su sitio, a su sacristía y que no entre en la política, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que luego sí hubo necesidad de, en ese marco de confrontación, hubo de necesidad de establecer algunos ámbitos de diálogo y de acuerdo. Por ejemplo, pues un ámbito en el que se produjo un diálogo y un acuerdo fue en el ámbito de los profesores de religión. Los profesores de religión estaban en una situación en la que tenían una contratación temporal año a año y, bueno, pues fruto de aquel contexto tuvieron un tipo de contratación estable en un decreto que tuvo el visto bueno del Vaticano, tuvo el apoyo de los profesores de religión y de los sindicatos, pero finalmente parte de la conferencia episcopal estaba de acuerdo, Ricardo Blázquez, por ejemplo, siendo presidente, pero otra parte, como el cardenal Rouco o Cañizares, no estaban de acuerdo con aquella. Bueno, pues un tema de polarización que se intenta reconducir, que adquiere relevancia, que es profesores de religión. Otro elemento en el que hubo un diálogo pues fue el de la educación para la ciudadanía. Ahí recordáis la polémica que se preparó, pero sin embargo se produjo pues un diálogo, eso participé yo en la creación de aquel marco de diálogo, de tal manera que en la práctica el currículum el contenido de la asignatura de educación para la ciudadanía, quien lo aportó fue la FERE. Ahí tuvimos unas reuniones con Carmen Pellicer, con Manolo de Castro, que era entonces el secretario general de la FERE. Estuvo Reyes Mate en las reuniones, estuvieron pues de Entre Culturas, estuvo Mardones, que vivía cuando aquello, José María Mardones, García Roca, bueno, y fijaros que los principales libros después de Educación para la Ciudadanía, pues por ejemplo el de Santillana lo hizo Carmen Pellicer, en Anaya estuvo Reyes Mate, el del de Anaya quienes estuvieron fueron, el que estuvo Reyes Mate, ahora no me viene la editorial a la mente, pero en el que estuvo fueron los jesuitas los que estuvieron con y Entre Culturas en el libro de Anaya y el libro de SM que lo hizo José Antonio Marina, de tal manera que
pues las principales editoriales tuvieron una aportación de personas procedentes de ámbito cristiano, porque donde en realidad hay, había más background para poder hacer ese trabajo era de gente procedente de ámbito cristiano a la hora de dar contenido a una asignatura como Educación para la Ciudadanía, ¿no? Bueno, luego hubo otro marco pues de acuerdo, como fue todo el tema de la financiación, lo que fue aquel paso de la asignación tributaria del 0,52 al 0,7, aquel pues fue la propia vicepresidenta de gobierno la que lo impulsó. Y luego, bueno, pues hubo otro marco de colaboración en torno a la Jornada Mundial de la Juventud, en la cual el planteamiento del gobierno pues fue un planteamiento de colaboración leal en una Jornada Mundial de la Juventud, en la que hay que decir que pues con un gobierno socialista pues no hubo ni temas derivados ni de corrupción, ni hubo temas derivados de recursos económicos dilipendiados. Sin embargo, bueno, pues por parte de lo que fue la Iglesia Católica hubo un grado de satisfacción con lo que fue la colaboración que hubo por parte del gobierno. Hubo 8 ministerios que estuvieron colaborando en diferentes ámbitos con la jornada mundial, ¿no? Hay un elemento que en todo este tiempo destaca como un factor de conflicto, que es en la cuestión de género. Es curioso que todavía cuando estábamos ya bien metidos en la crisis económica, en esta crisis económica en la que yo creo que ha habido una falta muy clara de iniciativa por parte de la dirección de la Iglesia Católica en España, hemos perdido una gran oportunidad. No basta con decir Cáritas hace, o damos pues un par de millones de euros como conferencia episcopal. Había necesidad de un liderazgo mayor. Creo que ya a estas alturas poco se puede hacer, pero sí, ahora ya no estamos ante una situación, vamos a llamar, de crisis, sino que estamos ante una situación de la gran derivada de la crisis, que es la desigualdad. En este contexto, creo que la Iglesia sigue teniendo cosas que hacer, la religión sigue teniendo cosas que hacer, y veremos pues, si hay, somos capaces de estar a la altura. Pero paradójicamente, a lo largo de este tiempo, lo que nos hemos encontrado es con que el documento principal que Conferencia Episcopal pues, ha publicado ha sido uno relativo a la ideología de género. Ahí, en el tema de la ideología de la cuestión de género, realmente ahí hay uno de los debates más importantes que están abiertos en la relación hoy entre laicismo y religión. En este sentido, pues yo sí quiero pues, también introducir pues, lo que ha sido la cuestión del aborto, ¿no? La cuestión del aborto ha sido otro de los temas que haya adquirido una gran relevancia política. Y esto, bueno, son 11:10, me quedan 5 minutos y solo hablar de esto me llevaría más. Simplemente lo apunto ahora y luego, si queréis, en el diálogo ya retomaremos esta cuestión, porque prefiero de alguna manera ir a acabar y poder darle un remache al conjunto de esta charla. En todo este proceso de vuelta de la religión a la política, que es un hecho incontrovertible, no es que no debe estar, es que está la política, está la religión, está en la política. Aquí yo creo que en el ámbito laicista todavía sigue habiendo en España una consideración decimonónica de la religión como un asunto privado. Hay un componente anticlerical fuerte, es decir, una parte importante tiene que ver con que no se quiere una intervención que se llama intromisión de la religión en la política, porque está frente a nuestras posiciones. Esa es una base importante, pero se disfraza de una idea de una laicidad, de la defensa de un Estado laico,
pero que es un Estado laico que en el fondo, tal como ellos lo defienden, significa una privatización forzosa de la religión. Yo desde luego en el PSOE, en el interior del PSOE, he vivido esta experiencia, porque en ese sentido es distinta la cultura orgánica del PSOE a lo que luego es la acción política gubernativa. La acción política de gobierno es necesariamente más abierta, hay que negociar muchas más cosas, pero sin embargo en lo que es la cultura interna hay un tipo de laicismo preponderante que es excluyente de la religión y que es privatizador de la religión. Entonces ahí hay un campo en el que hay que afirmar que la religión, como cualquier actor en la sociedad, tiene todo el derecho a intervenir en los debates y en las deliberaciones de la vida pública. Todo el derecho. Y si no se admite ese derecho, esta sociedad tiene un déficit democrático serio. ¿Por qué Pedro J. Ramírez puede hablar de lo que quiera y resulta que los actores religiosos no podemos hablar de todo lo que afecta al conjunto de la persona humana y al conjunto del bien común? ¿Por qué no? Otra cosa, es que en esa intervención, la parte religiosa quiera hacer las leyes, o que la parte religiosa quiera no respete la soberanía democrática y los lugares donde reside la soberanía democrática. Pero en todo lo que es los procesos de deliberación política y democrática de una sociedad, la religión puede intervenir con todo derecho. Esto para lo que es el ámbito del laicismo, para lo que es el ámbito de la religión. Yo recuerdo muy bien cómo en el debate sobre el matrimonio homosexual, Rouco, pues argumentaba desde la teoría de la ley natural, pues cómo no se podía legislar contra la verdad del hombre. Y que aquella ley que legislara contra la verdad del hombre, contra la ley natural, era una ley ilegítima. Y aquellos parlamentarios que votaran en favor de una ley ilegítima también estaban cometiendo un acto ilegítimo. Claro, y eso sí decía, y en todo lo demás diálogo. Claro, es un diálogo trucado. Es un diálogo trucado. Yo establezco cuáles son los contenidos de la ley natural. Una ley natural que además hoy pues no es un tipo de marco de referencia compartido por nadie más. Esto, bueno, pues sí tuvo su relevancia en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero hoy en el siglo XX, en el siglo XXI, nadie comparte, con lo cual, ¿quién da los contenidos a la ley natural? Pues la propia Iglesia. De hecho, en Humanae Vitae, Pablo VI decía que el que tenía la autoridad como intérprete de lo que significaba la ley natural era el magisterio. O sea, eso lo dice así cuando estableció la ilicitud de los métodos anticonceptivos. Entonces, en ese marco el diálogo está trucado. En ese marco no es posible un diálogo. Y en ese sentido lo que le hace falta a la Iglesia, a la religión, es aceptar la convención como forma de construcción democrática. Es verdad que no toda ley positiva es una ley por el hecho de ser aprobada democráticamente, puede no ser acorde a un fundamento moral, o puede no ser acorde a un fundamento antropológico. Y creo que efectivamente hay que seguir manteniendo la bandera de la ética y la bandera de la antropología, que van más allá de la fundamentación democrática de una legislación.
Pero esto se construye, y desde la Carta de Derechos Humanos, con claridad, porque esa es no es una ley, pero es un marco de referencia normativo, valorativo, común a la hora de afrontar las leyes, creo que ahí realmente tenemos que aceptar esa forma de construir por parte de la sociedad democrática lo que son los marcos morales y los marcos normativos. De lo contrario, si no aceptamos la convención, si no aceptamos el estar en el diálogo, realmente estaremos buscando atajos y en la práctica estaremos haciendo imposible el diálogo. Solo recordar como Bobbio decía que la ley natural ni es ley, porque no tiene fuerza normativa ni coercitiva, por no cumplir la ley natural nadie va a la cárcel, pues no es ley, y decía, y tampoco es natural. De hecho, desde las ciencias, pues mucho de lo que está planteado como que es lo natural por parte de Iglesia hoy está en absoluta discusión. Bueno, aquí creo que hay que mencionar cómo Habermas ha abierto desde el ámbito laico, ilustrado, ha abierto pues todo un campo de reivindicación desde el otro lado de la voz pública de la religión, las sociedades democráticas. Y finalmente, bueno, pues voy a terminar con una cita del Consejo de Europa sobre religión y democracia, que me parece que dice con mucha sabiduría lo siguiente: democracia y religión no tienen por qué ser incompatibles, más bien al contrario. La democracia proporciona el mejor marco a la libertad de conciencia, al ejercicio de la fe y el pluralismo de las religiones, evitando así derivas fundamentalistas. Por su parte, la religión, por su compromiso moral y ético, los valores que sustenta, por su enfoque crítico y por su expresión cultural, es un complemento valioso de la sociedad democrática. Muchas gracias.